Primer programa del 2024 de esta propuesta que lo lleva a recorrer el interior profundo de la provincia de Córdoba con eje desde Río Cuarto, siempre comprometidos con lo que tiene que ver con la difusión de las actividades institucionales de todo el territorio. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos, nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. La localidad de San Pacho se destaca, entre otras características, por tener un balneario muy atractivo y que convoca precisamente distintas actividades a lo largo de todo el año. Específicamente, esta propuesta estival tiene que ver con la puesta en marcha de la colonia de vacaciones, todas las instalaciones a pleno y, por supuesto, la ciudadanía que está acompañando cada una de las jornadas que permiten el disfrute del lugar. Sobre este tema estuvimos hablando con Franco Suárez, el intendente de esa localidad. Franco, le tenemos que contar a la gente que nos paramos en este puente porque en San Pacho hay un balneario que tiene características muy importantes que no son muy conocidas para la gente del territorio. Lo habíamos hablado en las últimas horas del año pasado, dijimos que íbamos a estar cumpliendo con esta promesa que era precisamente mostrar las bondades de lo que le están proponiendo ustedes a la comunidad, pero también al territorio. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. Sí, la verdad es que este es el balneario de San Pacho, el balneario municipal, que es público. Nosotros le decimos el dique, es muy conocido para nuestros vecinos y para algunos también de la región, pero realmente este año está muy lindo, le venimos haciendo distintos trabajos, le venimos invirtiendo para que el espacio sea cada vez más lindo y bueno, estamos recibiendo muchísimas visitas ahora en diciembre, en el mes de diciembre y en enero, que son los meses más fuertes que tiene. Bueno, además, colonia de vacaciones, lleno de chicos, hay un punto de encuentro que realmente empieza a ser la síntesis de lo que ustedes querían que sucediera. Sí, sí, la colonia de vacaciones también es tradicional acá, ya tiene muchos años que la organizan los profes de educación física, aprovechan el espacio y la verdad es que cada vez más chicos vienen. Este año hay más de 80 chicos que participan de la colonia y también estábamos con una idea ahí de hacer una colonia para adultos mayores también. Un poco la idea es que este espacio, que es tan lindo, que tiene varias hectáreas, que tiene árboles con sombra, que tiene asadores con parrilla, que tiene lugares para las carpas, que además tiene tres piletas muy grandes, sea utilizado por todos nuestros vecinos que lleguen y que también venga la gente de la región, porque la verdad es que está accesible y hay espacio para todos. Bueno, y además es un lugar, un punto de encuentro, que es la síntesis de muchas actividades que van sucediendo durante el año. Lo que nos importaba ahora mostrar en temporada estival es esto, porque hay un montón de gente que se puede hacer una escapadita y vivir una jornada distinta, porque no solamente se trata de las piletas, sino que hay la posibilidad de una recreación integral, y eso también forma parte de este gran esfuerzo que hicieron ustedes para ponerlo en valor. Sí, está bien accesible desde la logística, ¿no? Porque está a la vera de la ruta 8 y también tiene mucho para el lugar, tiene asadores con parrilla, o sea que vos venís, solamente prendés el fuego y haces el asado, no hace falta que te traiga la parrilla. Y la verdad es que acá cuando uno viene los días de semana a la tardecita empieza a ver fuegos en cada uno de los asadores y la gente. Hay mesas para esos asadores, este año hemos incorporado mesas dobles para el que viene con familia también. Hay un playón multideportivo que tiene para jugar al fútbol, para jugar al básquet, para jugar al vóley. Hay juegos para los niños, que también hemos incorporado algunos más este año. Y bueno, y hay distintas. Hay un kiosco que está, una cantina que está a la vera de las piletas también, para que quiere tomarse algo, que quiere comprar. La verdad que está muy accesible y el lugar está muy lindo. Siempre ha sido un lugar de los que los sanpachenses nos hemos sentido orgullosos, pero este año realmente la gente lo está habitando. El año pasado también, pero este año se ha dado que vienen los martes, vienen los miércoles, vienen los jueves, no solamente los fines de semana, y se cobra entrada los fines de semana. O sea, el día de semana el acceso es libre y gratuito, lo único que se hace un control sanitario para el ingreso a las piletas.
La verdad que invitamos a todos los vecinos de la región a que vengan, porque realmente para pasar el día está muy lindo, y el que se quiere quedar, que se trae una carpa, también hay instalaciones para de baños, de ducha, para que quiera instalar una carpa, y es muy accesible. Es casi como una especie de microclima, ¿no? Los que recorremos mucho el territorio y conocemos lugares turísticos, realmente tiene un atractivo muy especial y muy particular. Y está a 2 minutos del centro de San Pacho. Digo, todo esto también tiene que ver con el potencial, ¿no? La idea de ustedes en esta gestión de decir, pongámoslo en valor, hagamos uso, porque realmente tenemos algo que es muy enriquecedor. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo momentos donde mucha gente no tiene la posibilidad de planificar las vacaciones como era habitual. Exactamente, es un lugar muy lindo para el que quiere llegarse en el día, para el que quiere pasar. Acá hay mucha gente que viene y se queda 4 o 5 días, se queda una semana con carpa. Realmente tiene instalaciones muy buenas y muy accesibles, agua caliente, los baños permanentemente limpios, mi municipio pone personal todo el día para que esto esté así. Es accesible desde lo económico, y la verdad es que es difícil encontrar un lugar que tenga una superficie tan grande de piletas como tiene el dique, el balneario municipal, pero es el, nosotros le decimos el dique, ¿no? Y los domingos, algunos domingos de enero, tratando de no interferir en los festivales que existen, también hay espectáculos culturales. Es decir, que también ponemos en valor eso. La verdad que está muy lindo. Nuestra idea como gestión es que todos los espacios públicos tienen que ser de calidad, y este lugar particularmente, que es un lugar que queremos mucho. Bueno, Franco, cumplimos con la promesa. Nos tenemos en cuaderno y en carpeta ideas de seguir la gestión acompañándola en cada una de las áreas. Ustedes y el equipo de producción que tenés atrás irá proponiendo los temas y los ejes. Pero queríamos cumplir con esto porque realmente es muy bonito el balneario de San Pacho. Te sacamos de la oficina, te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad. Bueno, no, el agradecido soy yo, porque la verdad es que venir a la mañana, cada vez que venimos a dar una vuelta con la excusa de ver algún trabajo nuevo, nos quedamos, tomamos unos mates con los chicos que están trabajando, que, bueno, acá hay 6 bañeros, ¿sí?, que cumplen turnos rotativos, que tienen hecho también el curso, así que ponemos también el eje en seguridad. Ahora vamos a estar haciendo una inversión importante en toda la seguridad eléctrica del balneario, es decir, que la gente venga, que se dé una vuelta en el día para ver, porque el que se da una vuelta en el día y se come el asado y se queda en las piletas, Gustavo, con la próxima vez vuelve y se queda 2 días o se queda 3 días, porque es un lugar muy lindo. Ezequiel Moiso asumió su gestión en la localidad de Coronel Moldes. Con él estuvimos conociendo detalles de por dónde va el recorrido de este tiempo de organización, donde precisamente la transición de uno y otro gobierno se hizo de una manera muy ordenada y de un nivel de madurez política que realmente hace mucho más fácil cuando se habla de la institucionalidad de esa localidad. En este recorrido que hacemos por el territorio, para nosotros visitar la localidad de Coronel Moldes es una cosa habitual. Ahora, entrevistar al flamante intendente electo Ezequiel Moiso, interrumpirlo en su actividad, en su jornada, en estos primeros días del año 2024, y comenzar a desandar un camino respecto de lo que han sido estos primeros días de su gestión, es el objetivo de la visita. Te agradecemos, Ezequiel, que nos dejes este momento. Muchísimas gracias, ¿no? Por favor, a ustedes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Estamos, si bien yo siempre estuve muy cerquita a la gente por mi profesión, fue el primer eje de campaña y lo estamos desarrollando como lo proyectamos y lo que la gente nos está permitiendo llegar a ellos. Importantísimo lo que la gente está colaborando en nuestra gestión, llamados telefónicos, doctor Ezequiel, en tal calle pasa tal cosa, tal luz, tal yuyo, tal. Es fundamental eso, porque nuestro programa y nuestro proyecto fue un gobierno desde el pueblo, con el pueblo y hacia el pueblo, como lo dijo Abraham Lincoln. Y ahí queremos llegar, ahí queremos dirigirnos. La gente que trabaja con nosotros, nuestros compañeros de trabajo, que son los dueños del Estado, porque nosotros estamos de paso, ellos son los dueños del Estado, están poniendo su gran grano de arena
porque ya no es un granito, es el gran grano de arena. La colaboración, muchas veces sin tener el reconocimiento económico, la resarcición que se merecen en los tiempos que vivimos, no es nada fácil, pero lo entienden. Por lo tanto, eso es sumamente valorable. Yo no tengo otra cosa más que darle las gracias, agradecerle de corazón, porque verdaderamente es importante en estos tiempos donde vivimos, donde los valores muchas veces quedan en cajoncitos de recuerdo. El molde lo estamos viviendo, lo estamos palpando. ¿Tuviste la posibilidad, primero, por el recorrido político? Vos es parte de tu equipo, han integrado el Consejo Deliberante, no es nuevo con vienen con este proceso, han tenido mejores y peores momentos, pero digo, en esta última etapa han logrado una cuestión que tiene que ver con la madurez de la democracia. Y eso no es común que lo encontremos en distintos lugares. Sí, exactamente. Nada es porque sí, todo se construye. Todos nos gusta comer un asadito, pero tenemos que criar el novillo. A todos nos gusta comer un fruto, pero tenemos que plantar el árbol, el frutal. Entonces, aquí pasó exactamente lo mismo. Nuestro proyecto que arrancó en el 2015 con José y un equipo, que muchos de los que hoy están con nosotros son partes de ese equipo del 2015, entendimos dónde íbamos dirigidos. Y por supuesto hubieron momentos de resistencia de parte del equipo y de parte de afuera, de parte del espacio político, de parte de otros espacios políticos, pero vamos a coronel molde nosotros, no vamos a solamente a un espacio político, vamos a la gente. Yo me debo a la gente, el equipo se debe a la gente. En esa construcción y en esa madurez encontramos que hubo una transición que fue ordenada, una relación con la gestión anterior. Nosotros hemos entrevistado muchas veces a los funcionarios de la gestión anterior, toda gente de alto nivel político y personal. Digo, cuando hay una mancomunión desde lo humano, por ahí las transiciones son más fáciles, los procesos, sin lugar a dudas, no estamos viviendo ni en el ámbito de la provincia ni en el ámbito de la nación circunstancias que sean fáciles. Esto, por supuesto, condiciona de alguna manera el desarrollo de algunas ideas y proyectos. Hay que ordenar un montón de cosas, hay que darle impronta, pero vienen desde ese lugar. Y esto es lo que le queremos contar a la gente del territorio que nos está viendo en toda la provincia. En Coronel Molde se encontraron esos niveles de equilibrios. Exactamente. Fíjate vos que seguimos trabajando con el mismo equipo, porque nosotros éramos minoría en el Consejo, con José Luis, con Verónica, Bebi y Gustavo estaban a cargo de la gestión. Hoy Bebi y Gustavo son minoría en el Consejo y nosotros estamos a cargo de la gestión, pero trabajando con un proyecto. Bebi mismo lo reconoció, que era un Consejo totalmente constructivo, que en tantos años que ella trabajaba aquí, en la apertura de la última sesión del 2023, y yo lo reconozco que siempre fue constructiva nuestra postura hacia el gobierno, hacia el Departamento Ejecutivo Municipal. Muchas veces hubieron diálogo, hubieron discusiones, hubieron enfrentamientos en reuniones de comisión donde la sesión no avanzaba si no se tomaban en cuenta determinados puntos, y hasta hemos llegado a disociarnos con José Luis. Él votaba de una manera y yo votaba de otra. ¿Por qué? Porque no nos convencía con nuestros fundamentos. Y acompañar el proyecto, y hasta cuando estábamos en disidencia, lo acompañábamos después al proyecto. O sea, no es que lo seguíamos castigando. No. Salió de una manera disidente, pero está acompañado el proyecto del Departamento Ejecutivo. Es la necesidad que tenemos los políticos, y en realidad que tienen los pueblos. Es la necesidad de que los políticos nos tenemos que poner en función al pueblo. Nos tenemos que dedicar al pueblo. Pero no lo que nosotros creemos, sino lo que el pueblo necesita. En este recorrido que hiciste en el contexto de la campaña, encontraste muchas realidades. Le contamos a la gente, además, que sos médico y conoces
caso por caso, situación por situación, vecino por vecino, porque la mayoría los has atendido desde su nacimiento en todo su recorrido de vida. ¿Qué te plantearon? ¿Qué te plantean? ¿Cuáles fueron las realidades? Y de ahí, ¿cuáles fueron los ejes que determinaste para la gestión? Bueno, debo aclarar y debo agradecer al equipo algo que acompañaron a su peor enemigo, que era su candidato, que era yo, que soy yo. Su candidato, mucha gente no quería que deje de ser médico. Donde hasta el día que iban a votar, yo estaba parado afuera y me preguntaba, no va a dejar, doctor, ¿verdad? Tengo un caudal importante de pacientes añosos, pacientes de la obra social PAMI y de todas las obras sociales donde me gusta trabajar con ellos, donde yo al paciente lo quiero. Soy muy sincero conmigo mismo, por lo tanto soy sincero con los demás. Y yo trato de acompañarlo en todo su momento. Bueno, como médico generalista, controlamos embarazos. Como médico generalista, en su tiempo hacíamos los partos. Hoy en Molde no se están haciendo partos programados, sino solamente cuando están ya en situación de nacimiento. Después los niños vienen creciendo, hice durante muchos años los EMAC. Entonces todo deportista pasaba por tu consultorio. Todo deportista pasaba por mi consultorio y continuamos la trayectoria, seguimos trabajando a todo nivel y siempre involucrándonos con los clubes, todo lo que es deporte. Soy el peor deportista que pueda haber, yo creo, sobre la faz de la tierra, pero el que tiene el mayor convencimiento que el deporte salva y cura todo. Por lo tanto, libro que hay de historia de los clubes, yo estoy en... ¿Por qué? Porque o era el médico que viajaba con el equipo de fútbol, o era el que los atendía, o era el que... Siempre estuve al lado de la parte deportiva. Y toda la vida, en mis 51 años de edad, 38 años de política. Desde muy, muy, muy pequeño, tenía 13 años, ingreso a participar, ni siquiera en la juventud, porque era el que llevaba el balde del engrudo. Era. Pero bueno, uno va aprendiendo todas esas situaciones y va aprendiendo creciendo en la universidad, después en centro de estudiantes, en Franja Morada, y así fueron pasando los tiempos. Y fuimos. Hasta que llegamos a Coronel Molde, cuando nos hacen la propuesta con José Luis, empezamos a trabajar. Y gracias a Dios, no me arrepiento absolutamente de nada. Ni siquiera me arrepiento de las veces que nos tocó el trago amargo de haber salido desfavorable en el resultado de las elecciones. Porque tenés dos maneras de tomar un resultado de una elección. Con odio o con aprendizaje. Y gracias a Dios lo tomamos siempre con aprendizaje. Por eso hoy podemos conocer todo lo que fue el trayecto por el Consejo, el manejo de las ordenanzas, el manejo de la Carta Orgánica. Es importantísimo ese palpe, esa gimnasia política de gestión. ¿Sabes qué se necesita para construir un camino? Saber hacia dónde ir. Córdoba sabe que allá afuera, allá adelante, están las oportunidades. Por eso las autovías hacia Calamuchita y Punilla ya tienen sus primeros tramos habilitados y avanzan cada día. Por eso la segunda circunvalación ya tiene su primer tramo y avanza para ensanchar los horizontes de la ciudad. ¿Sabes qué se necesita para construir el futuro? Una idea y caminos que nos lleven hacia ella. Vías seguras que conecten el campo con la industria, con los mercados del país y el mundo, que traigan turistas,
y lleven nuestra producción. Conexiones para la salud, el aprendizaje, el intercambio. Hacemos las autovías turísticas y productivas. Hacemos el anillo que permitirá a Córdoba Capital crecer sin límites. Conectamos nuestra idea de futuro con nuevos kilómetros de asfalto cada día. Hacemos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. El intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Guillermo de Rivas, pusieron en marcha el nuevo Centro de Gestión Municipal en Barrio Alberdi. Muchos decían que lo hiciésemos allá en el Andino porque lo iban a ver mucho. Y recuerdo las palabras, Juan Manuel, que dijiste, no, pongámoslo en el corazón del Alberdi, no porque lo vean, sino donde lo necesitan los vecinos. Es el edificio municipal más grande construido por el municipio en el barrio Alberdi, en toda esa historia de la Municipalidad de Río Cuarto. Estamos haciendo un barrio Alberdi con más pavimentación, iluminación y más calidad de vida. En cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Clínica Regional del Sud, implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresa en clínicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. Con Rubén Máspero estuvimos haciendo un repaso de lo que son estos primeros días de la gestión que asumió la localidad de Bulnes, donde precisamente se están desarrollando las primeras acciones que tienen que ver con esta propuesta de gobierno que le da continuidad a lo que desarrolló durante dos mandatos Martín Toselli. Llegamos hasta la localidad de Bulnes, nos encontramos con el intendente Rubén Máspero, primera entrevista en su mesa de trabajo del 2024. La verdad que para nosotros, Rubén, es un verdadero placer que permitas que te interrumpamos en la actividad, pero queríamos tener este primer contacto, nos lo debíamos, nos lo habíamos prometido. Bueno, ¿cómo viene el año y bueno, cómo viene estar sentado al frente, ni más ni menos que de una institución como es la Municipalidad de Bulnes? Ante todo, buenos días, Gustavo, el placer es mío porque ya te lo hice saber, yo recibí muchos consejos de tu parte y bueno, me siento halagado que vengas
hacerme esta primera nota. Bien, tranquilo como he desarrollado la campaña, he llevado adelante la elección y ahora llevando adelante los destinos del pueblo. Tranquilo, sabiendo que hay que pasar estos momentos duros, son, todos lo sabemos, que son momentos de ajuste. A nadie que quiera llegar a este lugar le gusta ajustar, pero bueno, así las circunstancias lo requieren y uno habla de ajuste, no es un ajuste de medios, sino ajustar en las cuestiones que a veces no son necesarias y bueno, después cuando la situación cambie, volver a la normalidad como vivían los bulenses. Estamos viviendo, si bien una normalidad tranquila, pero sí con algunos recortes que hemos necesariamente tenido que hacer, Gustavo. Estos recortes tienen que ver con un ordenamiento, con pulir algunas cuestiones, exigen las circunstancias. De todas maneras, conociéndolos a vos, al equipo, a la gente que te acompaña, siempre contemplando encontrar soluciones que tengan equilibrios y que no perjudiquen a los trabajadores y a la sociedad. Exactamente. Uno habla de recorte y por ahí pueden pensar que uno está haciendo recorte que pueda perjudicar a algo o a alguien y no es así, sino es reordenar, reacomodar, como vos le dijiste, Gustavo. Cada cual tiene en su gestión su impronta, su forma de llevarlo adelante y esta es mi gestión y es como lo estoy haciendo, como lo he hecho en la vida privada. La gente lo ha entendido, por eso es que ha depositado la confianza en uno y así es como lo estamos desarrollando. Van 20 días recién, pero acomodándonos, creo que bastante bien al cargo y llevando las cosas como los bulenses se la merecen. En este recorrido y estas primeras acciones que se han planteado ustedes, hubo algo que se relaciona con la salud, que los involucra con la localidad vecina de Coronel Moldes, necesario e impostergable como gestión, porque esto permite una continuidad y además una previsibilidad. ¿Por dónde fueron ahí? ¿En qué consistió este acuerdo con la comuna vecina de Moldes? Déjame agradecerle al intendente Coronel Moldes, Ezequiel Moiso, la disposición de llevar adelante la firma de este nuevo convenio entre el dispensario municipal de Bulnes y el hospital Tomás Ponzón de Coronel Moldes. Esto radica que para las atenciones primarias que no se pueden hacer en la localidad se derivan a Coronel Moldes. Se renovó ese convenio, como te digo. Me acompañó y le agradezco enormemente al director del hospital, Guillermo Avancini. En esta renovación también se pidieron dos o tres puntos de beneficios para gente de la localidad que se necesita cuando se trata de atención primaria. Y no mucho más que eso, renovarlo y garantizarle a la población de Bulnes que van a tener la atención cuando lo necesiten en el hospital de Coronel Moldes. Cuando se producen estos recambios, independientemente que haya una continuidad de la gestión en el caso de ustedes, hay mucho trámite, mucha burocracia, mucho viaje, cambio de firmas, cuestiones legales que son impostergables. Todo eso les demandó un tiempo y una logística muy importante, pero lo que todos están aspirando es a poder sentarse con los interlocutores en el ámbito provincial a los efectos de tener lineamientos y ejes de trabajo para proyectar lo que es la gestión. ¿Cómo vienen esos trámites? Gustavo, como todos más o menos ya sabemos, están acomodándose los puestos en Córdoba, así que a la espera de eso teníamos pactada para la semana que viene una reunión con quien es, que está a cargo de asuntos municipales, el secretario nuevo, en este caso no está más Tito Beilacqua, que estaba antes, con quien tuve el placer de acompañando a Martín de compartir una charla, va a estar el doctor Pastore y vuelvo a reiterarte, por una cuestión de agenda, no esta semana sino en la próxima vamos a estar involucrándonos y viendo qué es lo que nos pueden ofertar de Córdoba y qué es lo que necesitamos nosotros de Bulnes, pero ya la gestión para estar en contacto con los secretarios y los ministros va poniéndose en marcha. Es algo muy bueno porque es para saber qué es lo que podemos conseguir y ver
y tratar y manejar en agenda para la gente de Bulnes. Nosotros vamos a estar acompañando, lo sabés, lo hacemos habitualmente con esta localidad y con todas, cómo va a ir el desarrollo de la gestión. Queríamos tener el primer contacto, la gente no sabe, pero te interrumpimos a las 2 de la tarde, fuera de horario, es lo que nos impone el recorrido del territorio. Te queríamos agradecer y queríamos dar una continuidad a esto que nos hemos propuesto, y vamos a volver ya sobre otros episodios que tienen que ver con el desarrollo de la gestión, con cuestiones ya más resueltas. Así que el primer contacto era este y lo queríamos compartir y agradecerte, Rubén, por el tiempo. No, te vuelvo a reiterar, agradecido soy yo, Gustavo, y cuando anden por la localidad saben que tienen las puertas abiertas de la municipalidad para... Porque aparte lo entendemos así, el periodismo lo necesitamos para difundir nuestra gestión, así que muy agradecido de ella. Ana Laura Foss es la responsable del área de salud de la localidad de Olver. Maximiliano Roseto, el intendente, hizo hincapié durante toda su campaña en dar respuesta a los requerimientos que le planteaba a toda la comunidad respecto de estos temas. Roseto, que además anunció una importante disminución de sus salarios en las últimas horas, de él y de todo su equipo de gestión, teniendo en cuenta que van a acompañar un proceso de crisis en el que precisamente está inmersa toda la realidad institucional de la provincia y también del país. Con Ana Laura estuvimos repasando específicamente lo que se refiere al tema de salud. Ana Laura Foss, te interrumpimos en el medio de la mañana, una dinámica de trabajo muy importante, pero le habíamos prometido al intendente en la localidad de Olver que íbamos a estar hablando con las autoridades, los responsables del funcionamiento del centro de salud. Te toca a vos en este caso. Imagino que con una dinámica muy importante, porque vemos que hay mucha gente, pero además hay toda una tarea integral de servicios para que esté todo óptimo. Hola, buenos días. Sí, venimos ya con 20 días de gestión, trabajando bastante ardua la tarea. Hemos tenido muy buenos resultados, hemos tratado de organizarnos con la nueva gestión, con los nuevos integrantes del centro de salud, siempre con el acompañamiento de la gente que ya venía trabajando, la predisposición de los médicos también. En estos últimos días hemos incrementado la cantidad de atenciones médicas. Y estamos tratando de garantizar la cobertura de 24 horas de médicos, que por ahí no es muy fácil conseguir, pero estamos tratando de optimizar todos los recursos para conseguirlo. Cuando en la coordinación general Maxi Roseto nos decía, estamos duplicando el nivel de consultas de atención en el centro de salud, es un impacto muy grande. Esto implica que precisamente había un amplio déficit con esto, y por eso fue el eje de campaña de este proyecto que llegó al poder en la localidad. Sí, me parece que muchos vecinos no sabían que acá podíamos atender con obras sociales también, entonces eso, la comunicación en las redes sociales ha sido ese eje también de comunicar que acá podemos atender, hacer salud pública con la gente que no tiene obra social, con la gente que también, y más allá de la cuestión económica y social que estamos atravesando, vemos que hay mucha gente que por ahí o ha quedado sin trabajo o ha quedado sin cobertura médica, y nosotros estamos tratando de solventar y de ir a cada ciudadano tratando de cumplirle cada necesidad. Bueno, y en este sentido vos sos responsable del área. ¿Qué encontrás como por parte del equipo? Porque está por un lado la demanda externa, pero por otro lado hay que acomodar el funcionamiento y la dinámica interna. ¿Qué van comentando los compañeros del equipo? Yo creo que están predispuestos siempre a colaborar, y yo creo que son muy buenos los resultados por el corto tiempo que estamos. Siempre hay muy buena predisposición. Creo que hemos llegado a acuerdos, a escucharnos, así como yo por parte de ellos, como ellos por parte de la gestión. Hemos llegado a tener diálogo, charlas, personas que, médicos que venían, que quizás venían, atendían y se iban, nos hemos tomado el tiempo de escuchar a cada uno de ellos y ver otros puntos de vista que quizás antes yo ya venía de la gestión anterior con otro cargo,
pero quizás no se le daba ese lugar o esa importancia a cada profesional que venía. Bueno, esto tiene que ver también con la con el espíritu del consenso, ¿no? Y de la síntesis. Eso simplifica precisamente cada uno de los ejes sobre los que se va desarrollando una acción de gobierno. Sí. Yo creo que es nuestro eje fundamental organizar, escuchar, el trabajo en equipo, que eso va a ser lo fundamental, sin distinguir si es el servicio de limpieza, los médicos, el personal de enfermería, de ambulancia. Acá somos todos compañeros y lo único que queremos es trabajar y sacar el dispensario adelante. Bueno, y tuvimos, lamentablemente, una noticia que impactó fuerte en las últimas horas, una persona que participaba de un evento en una zona cercana a la localidad, en la zona rural, que tuvo o necesitó, requirió de la atención en urgencia. Lamentablemente el resultado fue no el esperado, pero de todas maneras ustedes, con esta puesta en funcionamiento del servicio de 24 horas, pudieron atender en emergencia a un vecino que lo requería. Lamentablemente el chico falleció, pero bueno, desde acá se pudo hacer la atención pertinente y estar a la altura de las circunstancias, más allá de que el resultado fue el deceso del paciente. Digo, lo importante de esto es que se puede tomar como referencia que el primer punto de consulta es el centro de salud. Sí, el primer punto es acá de consulta y nosotros siempre acá hacemos lo primero, estabilizar, y en el caso de que sea necesario derivar, bueno, en este caso lamentablemente no se pudo pasar a otra instancia, pero sí se hizo todo lo que estuvo al alcance y estamos preparados como para hacer este tipo de trabajo. Lamentablemente, bueno, a veces tienen buenos resultados y otras veces no. Ana Laura, te vamos a estar molestando a lo largo del año porque la idea es precisamente ir conociendo y recorriendo las distintas áreas con las distintas prestaciones. Fundamentalmente contarle a la gente de Olver, de la región, de la provincia, que se está poniendo en marcha una nueva realidad en esta localidad. Entramos al siglo XXI, en el 24, en algún nivel de respuesta y en algún nivel en el que se encara la gestión, con alguna modernización que va a ocurrir en breve. Digo, hay muy buenas noticias y mucha expectativa aquí. Sí, la intención es modernizarnos a nivel historia clínica, a nivel sistema administrativo, que eso era algo que no estaba de todo concluido. Para tener una mejor calidad de atención, para tener estadísticas, números, que de eso nos va a llevar a una mejor promoción y prevención de la salud en la localidad. A tus aplicaciones para pedir comida, saber el estado del tiempo, conocer a alguien o ingresar a tu home banking, sumale una para estacionar de la forma más fácil en nuestra ciudad. Nueva app del sistema de estacionamiento medido. Búscala como SEM Río Cuarto en tu tienda Apple Store y Play Store. Búscala, descargala y usala. SEM Río Cuarto. Y atención, en tu primer carga superior a $1,000, obtené un 20% de saldo extra para utilizar en la app SEM. Segunda circunvalación ya está en marcha. El primer tramo entre el camino a Río Ceballos y Colonia Tirolesa ya está habilitado. Y ahora avanzamos con el segundo entre Tirolesa y la Ruta 9 Sur. Este nuevo anillo vial permitirá a Córdoba Ciudad crecer a sus anchas,
y a toda la provincia integrarse mejor con el país y el mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Soy yo, tu vecino, tu vecina. Soy Alcira Gijena. Alcira para vos que me conoces tanto. Aunque a veces no me ves en tu rutina. Acá estoy, sintiendo. Sintiendo cómo los jóvenes inician un cambio que es imparable. Sintiendo cómo seguimos creciendo con el trabajo de todas y todos. Sintiendo cómo los sueños empiezan a ser una realidad. Sintiendo que la experiencia nos está guiando. Sintiendo cómo la paciencia da frutos. Siento, sueño, vivo con ustedes, como ustedes. 110 años. Esto recién comienza. Juntos vamos a lograrlo. Alcira Gijena, el gen de los sueños. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalarte un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Vení a buscar recuerdos mágicos. Verano 24 en Córdoba. Este recorrido que les proponemos, también estuvimos visitando la cooperativa de servicios de la localidad de San Pacho con el presidente y con el gerente. Estuvimos dialogando respecto de cómo han sido todas las actividades en un 2023 muy convulsionado y por la perspectiva que viene para este año que se inicia. Esta es la entrevista. Desandamos el camino, les agradecemos, Leonardo, Jonás, la verdad que es un verdadero placer para nosotros. ¿Cómo van concluyendo esta etapa del año que, si tuvo complejidades en el desarrollo del mismo, en estas últimas semanas genera una incertidumbre más importante? Bueno, Gustavo, muy buenos días, gracias por estar acá, un saludo a toda la audiencia. Como vos decís, este año, haciendo un análisis a fin de año, ya tuvimos el mes pasado la Asamblea General Ordinaria que realiza la cooperativa y bueno, de acuerdo a los balances, a la memoria. Si bien tuvimos que trabajar con todo lo que significa lo complejo que es la economía de nuestro país, para la cooperativa no estamos exentos, y bueno, los tuvimos que adecuar a la situación, y bueno, dio un balance bastante positivo para la cooperativa. Estuvimos trabajando muy en orden, podríamos decirlo, mucho mano se ve del gerente que le ha puesto el pecho y siempre va adelante con la cooperativa. Pudimos cumplir varios proyectos y bueno, y tenemos muchos proyectos para el 2024 también. El orden, primero, lo primero que contamos es, hay un recambio generacional en la conducción, esto implica que la composición de la entidad renueva y genera ese movimiento y ese dinamismo que es fundamental para que esto siga estando en virtud de lo que representa la complejidad del siglo XXI, un siglo donde la tecnología, la aplicación de nuevas formas de trabajo es realmente algo concreto que llegó para quedarse. Pero por otro lado, exige a la entidad estar a la altura de esas demandas también, no solamente en lo que tiene que ver con la composición del armado de la conducción de la misma, sino también con respecto a la prestación de los servicios. Y ahí, Jonás, te tocó realmente estar a la altura de las circunstancias con esto que son los nuevos desafíos de la tecnología. Sí, buenos días, Gustavo, y buenos días para toda la audiencia. Sí, hemos trabajado, entendemos que además de la situación económica del país, en definitiva el usuario o el socio es un usuario o socio o cliente en algunos casos, demandante de servicios de mayor calidad.
y creo que las cooperativas o cualquier empresa hoy debe apuntar a la eficiencia, y esa eficiencia viene un poquito de la mano de la tecnología o la incorporación de tecnología. Hemos trabajado fuertemente en incorporación de tecnología en las distintas secciones, lo que ha sido el balance, y pensamos seguir incorporando tecnología, ya sea en medición inteligente, en las subestaciones, de manera tal que nos permita monitorear el hora a hora o el minuto a minuto del comportamiento de las subestaciones, ver los consumos, ver las capacidades ociosas que pueden tener nuestros transformadores o subestaciones. También ya están implementados los reguladores de tensión en la planta de EPEC, que hace que tengamos una mejor calidad de servicio o menor variabilidad, por el cual el asociado lo ve reflejado. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la línea troncal Chuco-Chaján. Es una línea que también tiene mucha extensión, y las tormentas, bueno, han pasado dos tormentas bastante importantes y hacen daño en lo que es la troncal, y no solo en las sino también en las derivaciones. También estamos incorporando tecnología, vamos a incorporar reconectadores y vamos, en definitiva, lo que es redes eléctricas, queremos ir hacia redes eléctricas inteligentes, con seccionamiento, con incorporación de tecnología. Bueno, lamentablemente la situación del país, que es de público conocimiento, y los tiempos y estas trabas de importación no nos han permitido llegar a tiempo con las obras, pero que digamos, queremos hacerla y esperamos que en este próximo ejercicio las podamos concretar. Leo, y en esto el acompañamiento de la comisión directiva es fundamental. Lo que está contando el gerente tiene que ver con que se recauda en pesos, pero se compran dólares muchas veces, y esas asimetrías hacen parte de la complejidad del funcionamiento. Digo, hay que estar muy unidos y con una visión muy clara respecto de lo que es mantener la alta eficiencia de la entidad en función de la demanda de los socios, y por otro lado tener la sanidad de la economía. Sí, la verdad que desde el Consejo siempre se llevaron los temas, los problemas que hay, porque hay problemas en la cooperativa, no tenemos el 100% correcto lo que es el servicio, siempre va a haber algo por hacer. La parte del gerente y la parte de los mandos nos dicen en qué tenemos que invertir, en qué tenemos que planificar. Se lleva a la parte del Consejo de Administración, el Consejo evalúa y se toma la decisión, y generalmente siempre beneficiando al servicio y a los socios. Por supuesto, punto muy importante fue este año el convenio que pudimos hacer con EPEC para los reguladores de tensión que se venían tratando y gestionando hace años. Bueno, este año salió gracias también a la gestión de dos ingenieros, Carranza y Centurión, que nos ayudaron mucho de la parte del EPEC, y con eso se mejoró mucho el servicio. Y se está tratando de trabajar en todos los servicios, no solamente en la parte eléctrica, incorporando, como lo dijo el gerente, tecnología, y tratando de mejorar el servicio, porque son servicios caros y necesitas darlos de la mejor forma posible y que sean buenos servicios. La cuestión de la gestión y la acción y el recorrido con las distintas áreas en los ámbitos gubernamentales depende mucho también de la llegada de los resultados. Hay que recorrer, hay que visitar, hay que gestionar. Ahora hay un recambio de autoridades en la provincia. ¿Esto les genera una expectativa positiva? ¿Pudieron de alguna manera en este tiempo de transición darle continuidad a esos proyectos que venían gestionando? Sí, la verdad es que estamos gestionando lo que es la planta de tratamiento de residuos cloacales, que ahora tenemos un poco más el apoyo de la parte de la municipalidad por parte del intendente. Lo venimos gestionando hace ratos. Y sí, como vos decías, hay recambio. Por ahí nos dicen, bueno, esperen hasta el otro año, que hay un recambio de ministerio, pero seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en lo que es el acueducto también, que nos hace falta de la parte de las cisternas a la red del pueblo, hacerla nueva, también estamos gestionando esa parte. Se sigue trabajando y se siguen golpeando puertas para que nos escuchen, y porque es un pueblo, somos chicos, pero lo necesitamos. Los servicios se necesitan y que sean los correctos.
Herrajes Marino, toda la variedad en sistemas de cortinas, paneles orientales y verticales, enrollables Tecnorol, plisadas y celulares y venecianas. Herrajes Marino, dos locales para tomar la mejor decisión. Hablar de turismo y de las propuestas de turismo en el territorio, en el interior profundo de la provincia, tiene algunos marcos de referencia. Marco Simón es uno de ellos. Él, con un equipo de trabajo, tiene una iniciativa privada que se vincula precisamente con el desarrollo de la actividad en distintos lugares donde precisamente ha estado vinculado con sus actividades. Esto se hace desde el ámbito privado, como les decía, pero tiene un alcance que es regional. Es importante conocer la propuesta de innovar en turismo que propone precisamente este técnico en la actividad. Marcos, gracias por estar con nosotros primero. Bueno, es claro. Una hora, la gente no sabe la hora que es, ni el día, pero has hecho un esfuerzo porque venés de Achiras hasta hacer actividades y te tomás el tiempo para atendernos. Contanos por dónde va esta propuesta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, en esta etapa, nueva etapa que emprendo, luego de haber sido parte de la gestión del turismo de Achiras, siguiendo muy, muy ligado al desarrollo turístico de la Sierra del Sur como concepto y como un espacio ganado a través de lo que se ha podido hacer, como decías y la nombrabas a Araceli, claramente una de las referentes muy fuertes que tenemos en la región, y un trabajo articulado con otras localidades, con otros municipios. Hoy el desafío pasa por una consultoría integral de turismo, pero de manera privada. Esto de alguna manera nos permite abordar temáticas que tienen que ver con gestiones turísticas, acompañándolos desde un lugar externo, y también, por supuesto, el espacio del sector privado, con el cual nos hemos relacionado muchísimo en este desarrollo de identidad regional, pero que por cuestiones lógicas no podíamos involucrarnos hasta el punto de poder ser parte de su planificación. Bueno, hoy esta consultoría, Innovar, que es el nombre que tenemos y que creo que tiene que ver justamente con esto, buscarle una salida creativa a las problemáticas actuales para desarrollar todo el potencial. Uno va aprendiendo en la medida que recorre y en la medida que ustedes nos convocan y nos van enseñando la cantidad de propuestas que hay y la cantidad de oportunidades que presenta el turismo, no solo con el turismo tradicional y no solo con el recorrido a nuestras sierras, visitar Achiras, visitar Alpacorral o cualquiera de las localidades de Río de los Sauces, que son hermosas de por sí y que parece que allí estaría centrada la idea y el concepto del turismo. Es mucho más abarcativo, pero además genera muchísima oportunidad de conocimiento, de aprendizaje para aquel argentino o turista internacional que decide elegirnos a nosotros como destino y podemos contarle todas las bondades que existen. Tal cual, bueno, lo vemos para muchos, la localidad de Río Cuarto era una localidad, una ciudad no turística, ¿no? Y claramente se ha demostrado a través de la gestión en estos últimos años de cómo el impacto del desarrollo del turismo de reuniones, por ejemplo, le ha traído muchísimos beneficios a toda la localidad, a la ciudad de Río Cuarto y a todas las localidades vecinas por el efecto de derrame que se provoca cuando se traen eventos de importancia. Asimismo, Gustavo, pasa con las localidades que hoy técnicamente no son consideradas turísticas, ¿no? Y hablábamos hace un rato de un montón de localidades que potencialmente tienen la capacidad de generar por sus propios eventos y por su propia identidad, que son llamativas y que la gente quiere disfrutar, la posibilidad de atraer muchos turistas. Económicamente, el turismo, sin dudas, creo que es la gran salida a estos momentos de crisis. La actividad turística no necesita generar una inversión muy notable, solamente hay que ser muy creativos en esto. Y hablabas vos de la multiplicidad de posibilidades que nos da el turismo. Nosotros en estas temporadas anteriores hemos desarrollado el astroturismo, como una de las cuales actualmente se usa mucho esa modalidad. El turismo slow, que llamamos este turismo de descanso, de relajar, de bajar un cambio. Y digo, a veces es una cuestión de aplicación a una planificación que tiene que estar ordenada y sistematizada, pero que tiene que ver más quizás que con la decisión de hacerlo que con la inversión necesaria para que eso suceda, ¿no?
Hasta aquí esta propuesta, la primera del año de La Ribera Televisión. Les agradecemos los contactos, las consultas, el interés a todos para sumarse a la comunidad de La Ribera Multimedio. Tienen que ingresar a nuestra página web www.lariberaweb.com, suscribirse, registrarse y tener acceso a toda la cobertura que hacemos cada jornada de las distintas propuestas que van sucediendo en el territorio profundo de la provincia de Córdoba. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Como nos hacen saber, va sucediendo en distintas localidades en la medida que vamos conociendo precisamente cada una de ellas. Es importante lo que ustedes nos proponen a la hora de acompañarnos, porque nos ayudan a crecer. Con esta idea de compartir lo que acontece en el interior de la provincia, nos vamos a encontrar dentro de 7 días. Muchas gracias.